Limpiar techos y eliminar calaches en los patios podría evitar la reproducción de mosquitos causantes de enfermedades mortales como el dengue, zika y chikungunya. También se les insta de que participen limpiando los patios, eliminando todos aquellos depósitos que no nos son útiles, limpiando las canaletas. Ahorita que, pues, si se podrán fijar, ayer llovió, hoy en la madrugada, mejor dicho, llovió. Entonces esto es un potencial criadero, o sea, donde haya una tapa de gaseosa, en donde haya basura, se pueden formar criaderos. Por lo tanto, se les insta de que limpien los patios. Según los médicos, es necesario eliminar los recipientes donde se pueda almacenar agua, ya que en ellos los mosquitos depositan huevecillos y luego se forman larvas. Previniendo, ¿sabes? Que no haya criaderos de zancudo, como botellas con agua, las conchas de los huevos sin agua, como dice, todo que esté limpio, y a batizar siempre, eso es todo. Las recomendaciones anteriores fueron emitidas en una jornada antiepidémica realizada en la comarca San Isidro de la Cruz Verde en Managua, donde los brigadistas del MINSA fumigaron 350 viviendas. Pablo López, TV Noticias.